porque si hay algo que está dando que hablar aquí en Chicago, vamos a recibir a nuestro buen amigo Miguel Marín, organizadores de esta noche de reunión de amigos. Fuerte el aplauso para Lucy y Miguel. Presentar a otra persona clave en esta reunión. Vamos a dar un fuerte aplauso para nuestro buen amigo Jorge Quiroz. Le recordamos que atrás de un hombre hay una gran mujer. Vamos a recibir también a Lupita Marín, organizador de esta reunión, así que fuerte aplauso para estos cuatro personas directamente de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Acompañado esta noche y espero que se la pasen padre, porque esta es una reunión para recordar los 80. No vayan a recordar al novio de antes, ¿eh? Porque no vean que los novios. Hace 4 años empezamos a hacer estas reuniones de amigos. Con 50 personas solamente, en la que iniciamos reencuentros, porque lamentablemente a veces no podemos juntarnos con los las personas de parejas, por los trabajos, los horarios. Entonces, quiero darle un fuerte aplauso a un iniciador de estos eventos de hace 4 años. Lamentablemente este año no pudo organizar con nosotros quiero darle un aplauso al señor Ignacio y esposa, que ellos fueron los que iniciaron anteriormente estos... Fueron 100. Ahora invitamos al club de amigos Tajimaroa Plus, como vieron en los tickets, representado por Miguel, Lupita, John y su servidora. Así que un aplauso a nosotros, ¿no? Ahora lo dejo con Miguel, que les da y muchas gracias por acompañarnos. Y ya saben, si les gustó y si les gusta, seguimos. Sean todos bienvenidos y pasen una noche inolvidable. Esperamos que disfruten y que, bueno, también utilicen este momento para conocer más personas de nuestra tierra. Un poquito de networking sería muy bonito, ¿ok? Les paso a mi querido amigo Miguel, compañero de la escuela. Dios, esos tiempos, por favor. ¡Paco! Bueno, pues realmente nosotros estamos muy contentos que todos ustedes hayan respondido satisfactoriamente. Estamos definitivamente orgullosos, obviamente, de que la situación se haya dado como está funcionando ahorita. Vamos a tener definitivamente el apoyo de Juanjo, por el cual definitivamente les pido un gran aplauso, Juanjo. Juanjo, todavía no, espérate. Vas al ratito a esas, ok. El pasito. Ok, bueno, pues definitivamente vamos a tener varias sorpresitas por aquí. Vamos a tener unas personas que nos van a cantar
obviamente un buen rato mientras estamos nosotros disfrutando de la comida, unas cuantas rifas. Así es que pues definitivamente es todo, no queremos quitarles, no queremos robarles mucho tiempo. Y pues a disfrutar, definitivamente a disfrutar, y bienvenidos todos, ok, a bailar como en aquellos tiempos. Bueno, con ustedes un orgullo michoacano, unos orgullos para Ciudad Hidalgo, que nos van a deleitar con su voz, ustedes los van a escuchar y espero que sea de su agrado. Ellos son Lolín Mora y Carlos Olivares. Un aplauso para ellos. Soy su señora y mucho me ha costado. No sé cómo entraste, no sé cómo fue, no sé qué le diste para atarantarlo. Lo que sí te digo es que aquí somos tres y este triangulito no me está gustando. Vas a comprender y respetar quién soy. Si no es por las buenas, pues será madrazo. Se necesita más una cara bonita. Se necesita más que un cuerpo sin estrellas. Se necesita más que una mente perdida para ser ese trusa que de mí sería. Yo me estoy viviendo en la plena juventud. Yo tengo la experiencia y la familia es mía. No me vas a robar lo que yo me gané, aunque seas intrusa, que se le acomoda. Él no me dejará, pues se ve quién es quién. Soy la que con sus hijos tiene la corona. Vas a resbalarte por otro rincón, porque este es mi hombre. Hablemos claro, por favor, hablemos claro.
amigos, como el gato y como el perro. Estás a gusto, está bien, y yo lo acepto. ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra sí me amarte por completo. ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? Yeah.
Gracias.